La comunidad católica Sirio Malabar de Laos Sarai en Nueva Delhi, India, atraviesa un difícil momento luego de que su parroquia fue demolida por autoridades gubernamentales. La razón, consideraban que se trataba de una construcción ilegal. La iglesia católica Sirio Malabar forma parte del conjunto de iglesias sui juris, de derecho propio, que componen la iglesia. Se considera que su origen estuvo unido a la evangelización de Santo Tomás Apóstol en Asia. En las últimas horas cobró notoriedad esta comunidad debido al incidente. La iglesia Pequeña Flor fue demolida por las autoridades gubernamentales del Nueva Delhi. Según informan Asia News, las autoridades de desarrollo de Delhi había publicado un aviso de demolición el 9 de junio porque consideraba que era una construcción ilegal. Sin embargo, los miembros de la comunidad afirman que las autoridades de desarrollo de Delhi actuó de manera preventiva y por iniciativa propia cuando la justicia todavía estaba estudiando la controversia sobre la construcción. Un tuit del usuario Edwin Sabu comparte el video del momento en que un tractor ingrese al predio de la iglesia. Con una emoción de cuán brutalmente mis sentimientos religiosos puedan hacerse añicos, informándoles a todos que la iglesia de la Pequeña Flor, Lado Sarai, ha sido demolida por las autoridades gubernamentales sin previo aviso, comenta. Luego comparte otro tuit en donde se puede observar a las máquinas comenzando el proceso de demolición. ¿Cómo se puede demoler una iglesia de 15 años? A nadie se le permitió llevarse las reliquias religiosas de la iglesia. Todo está destruido. India sigue siendo un país democrático, expresó Edwin. Como informa Asia News, Sayan K. George, presidente del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas en la India, sostuvo al respecto. La iglesia Sirio Malabar de Delhi ha sido demolida, aunque la controversia con la DDA todavía sigue en la justicia. El Consejo protesta contra esta demolición porque es un acto anticristiano. La iglesia fue destruida porque los cristianos son una minoría discriminada. Finalmente, la comunidad parroquial de Laos Sarai se reunió frente a los restos demolidos de su parroquia y celebró una santa misa. Estamos en plena persecución de nuestra iglesia católica. Quieren destruir los templos, pero no nos pueden destruir porque Cristo vive más que nunca en nuestras almas. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Santísima Virgen María! ¡Alabado sea Jesucristo!